Señoras, señores, muy buenos días. El 20 de junio de 1820, la ciudad de Buenos Aires vio partir a una de las más grandes figuras de nuestra historia, el general Manuel Belgrano. Hoy, muchos años después, su grandeza sigue presente. En su recuerdo y en homenaje a su inspiración como creador de nuestra enseña patria, se ha instituido esta fecha, Día de la Bandera Nacional, aún cuando la bandera fue creada el 27 de febrero de 1812. Este acto nos inspira a sentirnos parte de un pueblo que pelea por su libertad, independencia, identidad y soberanía. Manuel Belgrano, con su ejemplo de vida, mostró en qué consiste el verdadero y auténtico amor a la patria, y lo hizo a través de su generosidad, sacrificio, fortaleza y diplomacia franca y noble. Pero por sobre todas las cosas, nos indicó el camino hacia la libertad. La vida de este héroe se apagó el 20 de junio de 1820, pero aún resuenan sus palabras. Tenéis ya una bandera que nos distingue de las demás naciones del globo. Acompañan en este acto al jefe distrital de educación, profesor Juan Berlese, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Bragado, señor Germán Marini, la secretaria de Desarrollo Social, doctora María Luján Villavicencio, el secretario de Obras Públicas, ingeniero civil Juan Manuel Santiago. Estamos saludando y agradeciendo también la presencia de autoridades del Ejecutivo, miembros del Consejo Deliberante, integrantes del Consejo Escolar, delegados municipales de las localidades rurales, vecinos y vecinas. Ahora saludamos con un fuerte aplauso las banderas de ceremonia que hoy nos acompañan. Escuela Primaria número 1, la bandera portada por Lázaro Besoso. Sus escoltas, primero Alex Lautaro Emanuele. Segunda escolta, Mía Bramajo, acompaña la docente Luciana Ibáñez. Escuela Primaria número 4, abanderada Camila Andino. Primera escolta, Dylan Lucero. Segunda escolta, Bruno Rodríguez. Acompaña Esther Dos Santos. Escuela Primaria número 5, la bandera portada por Lautaro López. Primera escolta, Selene Calderón. Segunda escolta, Amparo Ciparelli. Acompaña Matías Solanas. Escuela Primaria número 6, la bandera portada por Tomás Felipe. Sus escoltas, primera escolta, Paul Pampín. Segunda escolta, Nayara González. Acompaña a su directora, Griselda Burga. Escuela Primaria número 8, abanderada Aline Raskin. Sus escoltas, la primera, Joana Rodríguez. Segunda escolta, Lautaro Cortés. Escuela Primaria número 10, abanderada Clara Piazza. Segunda escolta, Tiago Malfato. Segunda escolta, Ana Burga. Acompañante, Verónica Altieri. Escuela Primaria número 20, abanderada Sofía Gámez. Primera escolta, Bautista Montenegro. Segunda escolta, Felicitas Jordi. Acompaña a la directora María José Príncipe. Escuela Primaria número 21, abanderada Dana Bravo Ibáñez. Primera escolta, Camila Mónaco. Segunda escolta, Guadalupe Decibe. Acompaña a su vicedirectora, Julieta Massini. Escuela de Educación Primaria número 39, abanderado Pedro Manganiello. Primera escolta, Bautista Tortorella. Segundo escolta, Mariano Chamorro. Colegio Monseñor Espinosa de San José, abanderada Olivia Varela. Primera escolta, Emma Nahuel. Segunda escolta, Celina Aristi. Acompañan la docente Fabiana Castro Agudín y la docente Claudia Ledesma.
Escuela de Educación Especial Equality, abanderado Genaro Giacobini. Primer escolta, Damián Acosta. Segundo escolta, Agustín Morillo. Acompaña su representante legal, licenciada Celina Guerrieri, y la docente Priscila Urrijola. Bomberos Voluntarios de Bragado. Abanderado, bombero Franco López. Primera escolta, bombero Gustavo Proenca. Segunda escolta, bombero Rosario Montenegro. Y también recibimos el ingreso de la bandera nacional con la Escuela de Educación Primaria número 7, Manuel Belgrano, la cual presidirá este acto, portada por Benicio González Gómez. Sus escoltas, Mercedes Moro y Amparo Prat, acompañados por Alan Zuc. Bien, seguidamente el jefe distrital de educación, profesor Juan Berlese, acompañado por el presidente del Consejo Deliberante de Bragado, Germán Marini, van a izar el pabellón nacional. Agradecemos la presencia del Ballet de Estampas Nativas e Integrarte, quienes interpretarán nuestro himno nacional
conjuntamente con los alumnos de la escuela número 7 y también junto a la intérprete Gabriela Ormechea, que nos acompaña en este acto. Vamos a unir nuestras voces para entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino. Con gloria morir
gloria morir. Hablar de la bandera de un país es hablar de los anhelos de su gente, de aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar soberanía y grandeza. Hace muchos años, alguien la soñó color cielo, color mar, flor de jacarandá. La quiso color nube, nieve, espuma, y fue celeste y blanca. Manuel Belgrano la creó y sus colores nos hablan de historias, historias de batallas ganadas y otras perdidas. Historias de abuelos inmigrantes y de jóvenes que se marchan. Historias de héroes de carne y hueso que día a día libran una difícil batalla en su lugar de trabajo, en su hogar, atreviéndose a soñar un futuro mejor. A continuación, el jefe distrital de educación, profesor Juan Berlese, tomará la promesa de fidelidad a la bandera de los alumnos y alumnas presentes. La bandera de nuestra patria, creada por Manuel Belgrano, simboliza los valores de libertad, justicia, igualdad, paz y solidaridad. Este emblema nacional representa la soberanía que nos hace verdaderamente libres y nos recuerda la importancia de respetar las leyes y las instituciones. También simboliza nuestra tierra, con sus mares, ríos, bosques, llanuras y montañas, y el esfuerzo y los sueños de todos los y las habitantes de nuestro país. Nuestra bandera nos inspira a luchar por un mejor presente y a soñar con un gran futuro para todas las generaciones. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres y madres nos dieron la independencia y la libertad. Guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Estudiantes prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los y las que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Muchas gracias. Promesa de fidelidad a nuestra bandera por parte de los alumnos y alumnas presentes. Entonaremos las estrofas de la marcha Mi Bandera. Yeah.